alumnos, exalumnos, padres, profesores, normalistas. Hoy, 25 de mayo de 2020, como cada año desde 1917, los alumnos de nuestra Escuela Normal Juan Pascual Pringles realizan la tradicional celebración, organizada en vísperas de la Revolución de 1810, con afán de celebrar la patria, la libertad y conmemorar los 104 años de esta procesión cívica. El significado de este simbólico acto nos trasciende, ya que no es solo una caminata, una carroza, una antorcha. Es un sentimiento de fervor y libertad que nace en cada uno de nuestros corazones desde el comienzo de su preparación. Emociones que florecen desde lo profundo de nuestro interior para homenajear a nuestra historia. Y, en cada celebración, nos empapamos de los mismos valores que lo organizaron desde sus principios. La procesión cívica es un acontecimiento único y singular, de características propias que le dan una identidad y una mística que la diferencian de otras celebraciones. Cada parte de este suceso tiene un significado especial y lleno de orgullo. La tradicional caminata, que desde sus inicios parte de la Plaza Pringles, que era un punto de encuentro frecuente. La incondicional marcha de antorchas, portada por los ciudadanos, iluminaron la ciudad, que hoy por hoy es la luz que aspira y, en lo que nos concierne, el espíritu de ser jóvenes, ocupando el más importante lugar en la historia de nuestro presente. Asimismo, con la participación de la icónica carroza que siempre destaca las alegorías que resaltan el valor de nacionalidad y, además, la utilización de un lema que expresa la aspiración de los alumnos para poder concientizar a la población sobre algún tema o hecho candente de nuestra actualidad. En 1926 se le cambia el nombre a nuestro colegio al nombre de Normal Juan Pascual Pringles. Luego, en 1976, se cumple el centenario de la fundación de nuestro colegio, llevándose a cabo diferentes actividades culturales, entre ellas la primera edición de la Caminata a las Chacras al pie del campamento histórico. Además, la procesión del 2001 abrió paso a un nuevo siglo y que conmemoró los 125 años de la Escuela Juan Pascual Pringles. Acompañado de un lema que representó la preocupación de los alumnos ante la situación crítica del país. Destacamos que, independientemente de su contexto, es una tradición que se lleva a cabo hace ya más de un centenario. Este año, por razones que afectaron al mundo entero, nos toca formar y adaptarnos a una insólita procesión. Una manera de homenajear esta fecha desde una perspectiva diferente, pero sin quitarle importancia y celebrando con el mismo orgullo con el que cada año es preparada con dedicación y esfuerzo. La historia no cambia, nuestra emoción tampoco. Por afecto a nuestra patria y colegio, desde nuestros lugares, celebremos por todas las personas que fueron partícipes en ese cabildo, por todos los criollos que esperaban con anhelo un cambio, por la juventud que, años más tarde, pensó en esta distintiva manera de homenajear, por los que se encargaron y encargan de darnos la oportunidad de ser parte de este orgullo, logrando hacer de nuestra querida Mixta más que un establecimiento educativo nuestro segundo hogar. La perseverancia es lo que le da el éxito a nuestras acciones. Que este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo nos encuentre juntos, luchando ante la adversidad del presente, encaminados hacia un futuro mejor para todos. Hoy somos pocos. Cuando volvamos, seremos un montón. Semanas atrás, una voz se alzó para proponer una idea. De esa voz surgieron dos, y dos se convirtieron en tres. Fue así como, con la compañía de nuestras autoridades, el sueño de una procesión se sentía latente. La patria más cercana que nunca, y el deseo de ser escuchados no tan lejano. Esta situación extraordinaria nos convocó a todos, como estudiantes normalistas, a realizar una procesión diferente. Socialmente, atravesamos una situación que puso en duda la solidaridad de cada uno con el otro. Recibimos un mensaje fuerte y claro: rever nuestros valores como seres humanos. A partir de este suceso, entre compañeros y compañeras, debimos recurrir a otros medios para realizar nuestra legendaria procesión cívica, aquella que nos convoca cada año a conmemorar la vigilia de un grupo de estudiantes inaugurada hace 104 años atrás. Como nación, jamás incluimos la idea de una pandemia.
Pero si nos remitimos a nuestra realidad, jamás pensamos vivir nuestro último año de esta forma. Esperábamos con muchas ansias este acto y lamentablemente nos toca vivirlo distanciados, sin poder abrazarnos ni sonreírnos, ni poder sentir el orgullo de poder organizarlo. Si miramos lo positivo dentro de lo negativo, tenemos que ser conscientes, estar separados pero más unidos que nunca. Tenemos que estar orgullosos de ser alumnos normalistas y poder realizar este acto histórico. Así como los primeros rostros de la vigilia, nosotros en medio de esta pandemia buscamos que la luz de la esperanza nos guíe hacia una patria digna. Esta patria surgirá del fervor con el que los estudiantes defendemos la libertad que la misma nos otorga. Debemos ser conscientes del peso que esto supone, ya que aunque hoy no tengamos nuestra llama votiva encendida, que conmemora a todos los hombres y mujeres que se levantaron a buscar la libertad, nosotros, haciendo este esfuerzo para hacer nuestra tan esperada procesión cívica, enaltecemos su actuar. Su historia nos dice que no debemos darnos por vencido a pesar de cuántas dificultades se nos presenten. En fin, a ser persistentes y serle fiel a nuestra querida patria. Estos valores normalistas son los que nos permiten no desistir a ella. Es este amor romántico que le tenemos a nuestra procesión cívica lo que hoy nos mueve. Ese amor que nos reunió por más de 100 años es el mismo que nos reúne en este día, a pesar de la distancia, y que nos une como, y que nos seguirá uniendo como normalistas, como provincia y como patriotas, para continuar honrándola y llenando nuestros corazones. Aunque esta no era la manera que esperábamos celebrar este día, la forma de volvernos a encontrar es hoy, quedándonos en casa, teniendo como meta formar parte de otra generación de jóvenes normalistas, que atesoran ese ideal de patria con educación, memoria y esperanza. Así, en la posterioridad y bajo el mismo atardecer, podremos ser partícipes de una procesión digna de nuestra escuela, siendo libres y con la luz de las antorchas acompañándonos en nuestro camino.